Sin duda que la ingeniería moderna está unida a el uso de las herramientas computacionales para tomar decisiones. Esas herramientas computacionales, en términos generales, lo que nos hacen es ahorrar tiempo. Y el tiempo, por supuesto, es dinero. Si nosotros combinamos el ahorro de tiempo con la alta confiabilidad y a eso lo unimos con la optimización de las soluciones que nosotros estemos dando, entonces seremos competitivos a la hora de proponer soluciones de ingeniería. Se los estoy diciendo porque en el canal siempre estamos tratando de ofrecer herramientas para que ustedes optimicen sus proyectos, sobre todo basados en el uso de la programación y la unión de esa programación con las otras herramientas que utilizamos los ingenieros para la toma de decisiones. Ya saben que la solución directa para este problema de diseño es aplicar la ecuación de energía entre el depósito del estanque y el nodo de entrega, este nodo que está aquí, nodo número 2. Cuando apliquemos esa ecuación, en la ecuación de pérdidas nos va a quedar solamente como incógnita el diámetro y sencillamente despejamos el diámetro, que sería el diámetro hidráulicamente correcto para transportar el caudal de diseño desde el embalse hasta este punto. Hemos hecho un loop para correr desde Python Epaner. Aquí está el loop y aquí está la línea para correr Python. Ya más arriba en el código también les recuerdo que deben instalar la librería PySimpleGuy. Con esa librería van a poder abrir su interfaz gráfica luego de que corran el código. Aquí tenemos entonces en el código, también hemos hecho algunas funciones en el código que nos va a permitir calcular rápidamente la red. Vamos a abrir la red en Epanet. Aquí tenemos la red, ustedes tienen este archivo, vamos a llamarlo ejercicio 1. Por supuesto, la condición de diseño o condición de frontera en este nodo número 2 sería la presión que queremos en el nodo o presión de diseño. Lo que vamos a hacer ahora desde Python es hacer corridas sucesivas para ir tanteando el valor del diámetro que nos garantiza la presión de diseño que queremos. Con el valor agregado en este ejercicio de que tendremos una interfaz gráfica hecha en Python que les va a facilitar mucho esta labor. Solamente con la interfaz gráfica cargamos la red y luego con un solo botón entonces nos hace el diseño automático de la aducción. Ya saben que en Udemy les he montado dos cursos. Uno de Python y Epanet básico, que es este que están haciendo, donde van a ver las sentencias básicas y las instrucciones para leer y modificar cualquier propiedad de la red. Este segundo curso que está aquí, que es el de Python ya un poco más avanzado, donde aplicaremos todas estas técnicas en la solución de casos reales, sobre todo enfocados al diseño y a la operación, incluso a la calibración de las redes. En esta clase de la parte 2 del curso resolvemos este problema con Python sin usar interfaces gráficas. Aquí entonces van a tener el código de este pequeño programita en el que programé un algoritmo en Python que les soluciona el diseño de esta aducción o de esta conductora, junto con otras aplicaciones que también forman parte de la segunda parte del curso. Por supuesto, el código lo van a tener disponible para aprenderlo y analizarlo. Vamos entonces a correr el programa y hacer varias pruebas para que nos calcule el diámetro. Le damos acá y aquí lo primero que nos pide es la presión de diseño que debe haber en el nodo. Vamos a probar con una presión de diseño inicial de 15 metros de columna de agua, le damos calcular y fíjense que nos dice alcanzó el número de iteraciones máximas. Vamos a volver a correr el programa y ahora vamos a cargar nuestra red, ya saben aquí la red que ya tenemos de Epanet y vamos a usar una presión de diseño de 25, calculamos y nos dice que superó el número de iteraciones máximas. Yo quiero que vean ahora el código, lo que vemos aquí son los valores mínimos y máximos de diámetro que el programa va a usar para probar y el 2 es el step, es decir, cada cuánto va a mover ese diámetro. Vamos a correr el modelo otra vez, vamos a cargar aquí la red, ok, ahí lo tenemos. Vamos a darle otra vez que nos diseñe la aducción por gravedad. Vamos a ingresar una presión ahora de 18, le damos calcular y ahí efectivamente sí tuvimos una solución satisfactoria. Fíjense la pantalla que nos da. Nos dice que la presión de diseño es de 18, la presión calculada es de 18,62, está por encima y el diámetro que encontró fue de 431 milímetros. Perfecto. Como les digo, ustedes pueden modificar su código en esta línea y darle un rango de diámetro para que él en el loop vaya probando con un rango de diámetro mínimo diferente a 45 y máximo diferente a 2500 y que vaya probando por ejemplo cada 1 milímetro o cada 3 milímetros. Tenemos entonces una interfaz gráfica que nos ayuda a diseñar una aducción por gravedad.
vamos a verla acá otra vez en Python, le dan aquí correr, y aquí cuando le damos diseño vamos a ver que vamos, podemos programar otras opciones. De hecho lo vamos a hacer en el curso, esta que se llama Simple Pipe. Aquí tenemos otra donde automáticamente tenemos un algoritmo que diseña una red asignando el mismo diámetro a todos los tubos, un diámetro que calcula la red asumiendo el criterio de velocidad económica, y más abajo usando algoritmo genético. Imagínense que ustedes tengan una red como esta, que es una red relativamente pequeña respecto a cualquier sistema o red de distribución de agua en una ciudad, y tienen que diseñar la red, en el caso más simple, colocarle el mismo diámetro a todos los tubos, que repito, es un caso muy hipotético. Tuviéramos que hacer lo siguiente: pararnos en cada uno de los tubos e ir cambiando la propiedad de diámetro de los tubos. Por ejemplo, en este, luego vamos a este, y así sucesivamente en todos los diámetros, ir manualmente cambiando en el panel estos diámetros. Nosotros hemos hecho un programa en Python que lo hace automáticamente. Cargamos nuestro archivo INP de la red. Aquí nos dice que la red fue exitosamente cargada, y por aquí en la segunda opción tenemos la opción de diseñar la red para un mismo diámetro. Vamos a colocar el diámetro mínimo y vamos a colocar el diámetro máximo en el cual se va a mover el algoritmo. Si lo hacen, ustedes van a ver que aparece un slider o una barrita esta de deslizamiento en Python, que cada vez que le den clic a la barra, sencillamente el programa corre automáticamente la red en EPANET, y aquí lo que nos está mostrando son los valores de las presiones, que en este caso son bastante negativos porque es una prueba. Ahora les dejo un código en Python donde implementamos lo mismo, pero en una interfaz gráfica que ya tienen programada, no la tienen que programar. Eso está programado en este código, donde ven una pequeña función que en este caso va a asignar un solo diámetro para toda la red. Y acá en esta línea se va construyendo la lista de diámetros que automáticamente vamos a sustituir en la red desde Python. Recuerden que este no es el caso que más se repite, es un caso muy particular, pero que igual nos aporta información sobre el propio comportamiento hidráulico de la red. En este código, el usuario va a asignar por pantalla el rango de diámetros en el que va a hacer la búsqueda del algoritmo. El programita debería correr y mostrarnos en pantalla las presiones de salida para cada uno de los escenarios simulados. Entonces vayan a EPANET, aquí tienen su red, chequen que la red corra bien, y luego se van a su código en Python. El código lo descargan, ya saben, en los recursos del curso, y van a abrir una interfaz gráfica como esta. Sencillamente buscan su archivo INP, ese que ya han creado, aquí lo abrí, y se van aquí a diseño, y en diseño entonces aquí donde dice que vamos a utilizar un solo diámetro para todos los tubos. Aquí tenemos varias opciones, vamos a probar esta. Nos dice que ingrese el valor del diámetro mínimo que va a usar Python o el algoritmo para ir probando diámetro a diámetro y corriendo el modelo. Vamos a utilizar un diámetro mínimo, por ejemplo, en esta primera corrida de 200. Vamos a hacer un diámetro pequeño, 250 puede ser, y luego un diámetro máximo aquí de 350. Le damos al botón calcular y aquí nos aparece entonces la barra deslizadora que podemos ir moviendo. Fíjense, vamos a colocarla por aquí. Esa la podemos ir moviendo, vamos a ponerla por aquí, y aquí vamos a ir viendo los resultados en la interfaz gráfica. Sencillamente así funciona la interfaz gráfica. Yo la voy a ir moviendo, fíjense que cada vez que la muevo acá nos va apareciendo los resultados de una vez. Esos resultados son el diámetro que Python probó en EPANET y las presiones, que aquí son bastante valores bastante negativos, pero por ahora es una prueba. Vamos a ir bajando. Aquí los tienen, entonces fíjense lo fácil que es. A la derecha tenemos la barra deslizadora y a la izquierda vamos viendo cómo se van probando cada uno de esos diámetros, corre la red y nos muestra las presiones. Es un programa muy sencillo, pero fíjense lo útil que es para ustedes y lo rápido en que podemos ir viendo los cálculos. Aquí entonces tenemos la barra, esa barra la podemos mover hacia la derecha cuando queramos. Aquí con el mouse estoy dándole hacia la derecha, ahí lo ven. Aprecien que voy moviéndome, lo que estoy es incrementando los diámetros. Esos diámetros van al algoritmo allá, repito, y nos muestra las presiones. Nosotros ahora lo que tenemos que decidir es si con el movimiento de estos diámetros o con la prueba o los ensayos de estos diámetros, entonces tenemos presiones aceptables en nuestra red. Yo le voy a dar hasta el final. Fíjense que por ahora, para ninguno de los escenarios de diámetro, aquí lo vemos, hemos tenido presiones aceptables. ¿Qué debemos hacer? Debemos volver a correr el programa, cerrarlo aquí en exit, y o cargamos nuevamente nuestra red. Vamos a cargar la red y probamos entonces con otro rango de diámetro mínimo y máximo. Ya saben, por aquí tienen la interfaz gráfica, se van a diseño y aquí entonces vamos a probar con otro diámetro. Vamos a incrementar el diámetro, por ejemplo un diámetro de 500,
y que nos pruebe de 500 y 600. Le damos calcular, nos aparece entonces el slider aquí y en ese slider nos vamos a mover hacia la derecha. Aquí lo ven. Y ustedes sencillamente lo que pueden ir verificando si las presiones de la izquierda entonces satisfacen las presiones mínimas de diseño de su red. Aquí lo que podemos es seguir haciendo este tipo de pruebas. Yo voy a cerrar aquí el programa, vuelvo a abrir, vamos a colocar un diámetro mínimo de 690 y 790 y vamos a ir moviendo nuestro slide. Fíjense lo cómodo que es, les digo, es muy cómodo. Ustedes pueden entonces imprimir aquí la variable que quieran. Ya en el curso vimos cómo obtener cualquier variable. Yo sigo probando, me voy otra vez. Aquí cometí un error, vamos atrás otra vez, vamos a correr otra vez en Python nuestra interfaz gráfica. Aquí lo tenemos, abrimos la red, sencillamente cargamos la red que ya queremos analizar, nos vamos aquí a diseño y le decimos que nos diseñe automáticamente la red para un diámetro único en toda la red que vaya entre 850 y 950, le damos calcular y vamos moviendo. Fíjense que ya las presiones están por debajo de 30 negativas todavía. Vamos a darle hacia la derecha. Todavía no aparecen presiones positivas, ya están muy cerca de cero. Esto es solo una prueba. Vamos entonces aquí a meter otro intervalo, a ingresar otro intervalo. Vamos a ponerle un intervalo un poco más grande, entre 900 y 1000 milímetros. Le damos calcular y vamos a movernos entonces con la misma barra a ver qué resultados tenemos. Ya van apareciendo valores más cercanos a cero, inclusive valores positivos. Podemos ir dándole más hacia la derecha hasta que incrementemos un diámetro y nosotros obtengamos un diámetro aceptable. Creo que pudiéramos irnos hacia acá, hacia arriba, a ver. Aquí está el diámetro. Fíjense el valor del diámetro que tenemos aquí. Y ya van apareciendo por aquí presiones un poco cercanas ya a cero. Yo creo que pudiéramos hacer otra corrida. Vamos a moverla hacia acá para ver si logramos presiones de cero o ya presiones positivas. Fíjense que aquí ya nos está imprimiendo ya presiones positivas. Nosotros, por supuesto, por norma ya tenemos el rango de presiones en lo cual debe estar nuestra red o debe funcionar nuestra red. Aquí, por ejemplo, podemos copiar todas las presiones, llevarlas a una gráfica en Excel o revisarlas o analizarlas numéricamente para ver cuál es el comportamiento en cada nodo y ahí ustedes deciden cuáles son los datos que más les conviene. Inclusive ya tienen información para modificar este código en Python y hacer otras corridas. Lo que me interesa es que vean cómo se maneja este tipo de herramientas y que ustedes agreguen las propias funcionalidades o las necesidades que ustedes tengan a este software o a este programa. Ahora vamos a usar Python para simular esta red hidráulica, esta red de distribución de agua y obtener los diámetros económicos fijados a una cierta velocidad circulando por las tuberías. Aquí tienen la red completa y aquí tienen el código en Python. Este código en Python es el mismo que hemos usado en los ejemplos anteriores, solo que por acá, en esta fracción de código, yo agregué una nueva función que le puse velocidad económica y ahí programé un algoritmo que nos facilita el cálculo. Cuando descarguen en el material del curso este código en Python, se van a encontrar por acá con una función que calcula la velocidad económica de una red. Ese código lo que hace es fijar un valor de velocidad y luego, a partir de la ecuación de continuidad, calcular el diámetro, tal como lo ven en esta línea. Del resto, el resto del código es la construcción de la interfaz gráfica y correr la red tal como lo hemos venido haciendo. Si nosotros procedemos ahora a probar el código en la red de Hanoi, esta red bastante conocida en la literatura, aquí corremos, entonces se abre este pequeño programita y en la segunda pestaña que dice diseño vamos a tener cuatro opciones. La primera opción para diseñar una aducción por gravedad, la segunda diseñar una red con el mismo diámetro para todos los tubos, que ya lo vimos en clases anteriores, y la tercera, que es la que estamos analizando, fijar una velocidad y a partir de ahí calcular el diámetro económico. Cuando seleccionemos esta opción se nos va a abrir un slider o una barra deslizadora, que es la que vamos a ir moviendo entre B mínimo y la velocidad máxima. Ustedes pueden variar este rango de velocidades aquí mismo en el código de Python. Vamos a probarlo entonces con la red de Hanoi. Aquí con tan solo tocar el slider, entonces lo que está haciendo es ir y probando esa velocidad en nuestra red y mostrándonos acá en la pantalla en blanco que hemos diseñado, entonces la velocidad, el diámetro o el conjunto de diámetros que ha calculado automáticamente
que son todos estos que estamos seleccionando aquí. Ese conjunto de diámetros, por supuesto, hay que aproximarnos a un diámetro económico, pero eso es tema de otras clases. Yo por ahora lo que quiero es que vean cómo sería este trabajo, hacerlo manual, sería bastante, bastante complicado. Aquí lo que estamos haciendo es variando esa velocidad. Les repito, el código es abierto, o sea que ustedes pueden modificar el rango en que se va a mover las velocidades, inclusive el paso o el delta en que se va a mover cada una de las velocidades para diseñar nuestra red. Por acá entonces vamos a subir un poco el cursor. Por aquí vamos a ver entonces las velocidades que tenemos aquí y las presiones. Nosotros vamos a tener entonces resultados de presiones y los resultados de diámetro, porque así está hecho el código. Nos va a dar el juego de diámetros y las presiones. Evidentemente nosotros lo que tenemos que revisar es para qué valor o para qué escenario tenemos presiones aceptables en toda nuestra red. Al revisar esto, serían todos y cada uno de estos valores de presiones que estamos seleccionando los que vamos a analizar o los que nos va a permitir tomar la mejor decisión del juego de diámetros más aceptable. Por aquí tenemos una presión de 5, yo creo que ya está cerca de 10, repito, esto responde a regulaciones locales. Este tipo de códigos se optimiza mucho luego aplicando algoritmos genéticos, donde ya dependemos de una función de costo. Aquí no están incluidos los costos, solo está respondiendo a criterios hidráulicos, es decir, todas esas presiones, aceptar cuando esas presiones están por encima del piso mínimo de presiones. Yo lo que les recomiendo es que ustedes programen algoritmos un poco más complejos que por supuesto van a optimizar sus redes en términos económicos. Ya saben, vayan a Udemy, aquí en Udemy, ustedes en el buscador de Udemy colocan Python y EPANET y van a tener las dos partes del curso, la parte 1 que es la parte básica y la parte esta, la parte 2 un poco más enfocada a expertos, que es la que estamos tratando. Así que me despido, hasta aquí este video, nos vemos en el próximo video.